1. El caso del exmagistrado Francisco Ricaurte, uno de los supuestos miembros del llamado cartel de la toga, llega al Tribunal de Bogotá. La Fiscalía pidió que se aumente la sentencia de 19 a 23 años de prisión. Al despacho del magistrado de la Sala Penal, Juan Carlos Arias, también llegó la petición de la defensa de Ricaurte, que pide tumbar la condena bajo el argumento de que el exfiscal Luis Gustavo Moreno mintió sobre las acusaciones contra Ricaurte. El tribunal debe decidir ahora si aumenta o revoca la sentencia que dictó un juez de primera instancia.